Hola, ¿qué más, amigos de Channel iPhone? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal dedicado al mundo Apple. Hoy les vamos a hablar acerca del texto predictivo, una nueva función que viene incorporada con el nuevo sistema operativo, el iOS 8, que acaba de salir recientemente y que he instalado recientemente en mi teléfono. Entonces, normalmente, recién instalamos esta versión del sistema operativo, el texto predictivo viene ya activado. Si de pronto quieren desactivarlo, pues van a seguir las siguientes instrucciones. En el próximo video vamos a hablar sobre cómo activar teclados de terceros, que también es una nueva función que nos permite incluir teclados estilo swipe u otros tipos de teclados diferentes a este fabricante de iPhone o de Apple. Entonces vamos a comentar el video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Allá abajo le pueden dar suscribirte, suscribo, suscripción para estar al tanto de los nuevos videos. Entonces, para activar o desactivar el texto predictivo, vamos a mirar cómo está, si está activado o desactivado. Ingresamos a cualquier cosa que utilice el teclado, por ejemplo mensajes. Vamos a escribir algo y como verán acá abajo aparece esta barra como gris en donde me está sugiriendo que quiero escribir. A veces aparecen cosas en español o en inglés. En el caso que aparezcan en inglés, simplemente le damos clic aquí en este mundito y aquí abajo me dice English. Le damos otra vez en el mundito y ahorita hasta que nos dé español. Inglés, español. Entonces ya tenemos esto en español. Ahorita sí ya no sugiere cosas en español. Por ejemplo, si voy a escribir hola, inmediatamente me sugiere aquí Lola. ¿Cómo estás? Como verás, escribí tres palabras sin digitar todas las letras. Esto es el texto predictivo. Si yo quiero cancelar o desactivar ese texto predictivo, simplemente vamos aquí a las opciones de configuración, ajustes. Vamos y buscamos por acá arriba está la opción en general. Dentro en general buscamos la opción de teclado, ingresamos aquí el teclado y por acá dentro de la opción de teclado está esta opción que se llama predictivo. Simplemente la desactivamos y así de sencillo hemos desactivado el texto predictivo. Vamos nuevamente aquí a mensajes, intentar escribir algo. Como verán, ya no sale la barrita gris. Hola, nos toca escribir completamente todas las palabras. ¿Cómo estás? Como podrán ver la diferencia en lo que es tener o no activado el texto predictivo, una nueva función del iOS 8 de Apple. Eso fue todo por este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y estar pendiente de los nuevos videos donde les hablaremos de las nuevas funciones también. Así en el siguiente video hablaremos sobre los teclados de terceros, en otro video sobre las ventajas o nuevas funciones del mensaje de texto. También hablaremos sobre las notificaciones instantáneas y de estas notificaciones también que se ven reflejadas en el menú en multitarea. Hablaremos sobre el control del hogar y también de las nuevas opciones o funciones de salud, las nuevas funciones de fotografía, de Siri y muchas otras cosas nuevas que viene incorporado en este nuevo sistema operativo. Eso fue todo por este video. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle manito arriba a nuestro